Buenos días. Esto es Marcito. Buenos días. Permítanme saludar a los oyentes de Radio Sevilla. Estamos en directo, 12:30 del mediodía, también canal de YouTube de la Fundación Cajasol. Excelentísimo señor consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, Universidades de la Junta de Andalucía. Excelentísimo alcalde de Carmona. Ilustrísimo teniente alcalde, delegado de Economía, Comercio, Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, rector magnífico de la Universidad de Sevilla, presidente de la Fundación Cajasol, directivos de Mercadona, del Foro Interalimentario, director de Radio Sevilla y de la cadena SER en Andalucía, autoridades civiles, militares. Querida familia del profesor Posada, Antonio, su señora, sus hijos, su nieto, bienvenidos, amigos todos. Bienvenidos a la entrega de los premios Manuel Losada Villasante, a la excelencia en la investigación en sus cuatro modalidades: investigación científica, investigación agroalimentaria, investigación en economía circular e investigación en innovación. Es un honor haber llegado ya a la novena edición de estos galardones que, como saben, premia la labor de investigadores andaluces. Investigadores son los que han logrado que después de estos casi 2 años, tras ese 14 de marzo, el mundo se parara. Investigadores que son los que han conseguido que el mundo vuelva a girar. A continuación, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, nuestra casa, les va a dar la bienvenida. Buenos días, querido consejero. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Querido rector, alcalde, querido Antonio, muchas gracias a todos. Javier, muy bien, vete por esta casa. Investigadores, amigos y amigas, Foro Interalimentario, Mercadona, que nos acompaña también. Solo unas palabras de bienvenida a esta nueva edición de los premios Losada Villasante, con los que cada año nos sumamos con mucho gusto al reconocimiento que le debemos a esta actividad investigadora en Andalucía. Este homenaje general, que alcanza ya, como se ha dicho, su novena edición, gana vigencia cada día en un contexto en el que, gracias a la ciencia, vamos dejando atrás los peores efectos de la pandemia y nos toca transformar nuestra sociedad y también nuestro tejido productivo. Una transformación y una reactivación económica que solo puede plantearse, como vengo insistiendo, desde la cooperación entre la iniciativa pública y la privada, y con una renovada apuesta por la innovación y la investigación aplicada a nuestros sectores más estratégicos. Con esta jornada de entrega de premios, práctico de los recursos públicos y privados que destinamos a reforzar nuestro sistema de conocimiento, además de ayudar a poner en valor la trayectoria, el esfuerzo y la dedicación a la ciencia de los premiados de cada edición. En esta ocasión son 4 los investigadores de la comunidad que se suman hoy ya a la larga nómina de científicos andaluces que se han alzado con estos galardones, empezando por Pedro Medina Vico, premio a la investigación científica en Andalucía. En innovación, el reconocimiento se lo lleva Ana Isabel Borrás Marto, mientras que Elvira Fiallo Olivé se alza con el premio agroalimentario y Francisco Manuel Baena Moreno, el correspondiente a economía circular. Felicidades, felicidades a todos ellos. Sois un gran referente para la sociedad andaluza y una motivación para todos los jóvenes investigadores, como también lo fue el prestigioso profesor de Carmona, que da nombres a estas distinciones, que creo que nos estará oyendo. Estoy seguro que nos está oyendo en estos momentos, y desde aquí yo también quiero mandarle un afectuoso abrazo. Para nosotros, para la Fundación Cajasol, el respaldo a estos reconocimientos forma parte de nuestro impulso a la innovación y a la formación de excelencia, con los que estamos firmemente comprometidos como instrumento de desarrollo y de superación de los retos que tenemos por delante. El éxito de este desafío histórico que nos compromete a todos depende en gran medida del apoyo y del reconocimiento que seamos capaces de ofrecer a profesionales de la talla de nuestros protagonistas esta mañana. Enhorabuena, enhorabuena de nuevo a todos ellos y a los centros de investigación donde ejercen su labor, a sus equipos
y a sus familias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. Efectivamente, el profesor Losada en estos momentos nos consta, está escuchando Radio Sevilla. Un honor contar con todo un ex vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas. Gracias de verdad por acompañarnos en esta novena edición, de corazón. Le toca el turno al alcalde de Carmona, quien siempre ha sido bandera de estos galardones y lo lleva muy a gala y hace muy bien. Juan Ávila, alcalde, por favor, al escenario. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenido, querido consejero, querido Antonio, presidente de la Fundación Cajasol, querido Miguel Ángel, querido rector. Aunque sea repetitivo, quiero extender el agradecimiento porque en esta novena edición, la verdad que da una alegría de que estar apoyado y arropado por personas pues, como el director de esta casa de la que hablamos, como es Antonio Yélamo, nuestro viceconsejero también, Manuel Alegrete, nuestro delegado del Gobierno de Sevilla, nuestro senador Javier Arena, nuestro querido Víctor Yuste, el presidente del Foro Interventario, Jorge, que representa a un aliado importante para estos premios como es Mercadona, al portavoz también del Ayuntamiento de Sevilla, bueno, a la vicerrectora de la universidad. Creo que somos una familia como la que hoy nos acompaña, querida Antonia, a los hijos, al nieto. Qué cosa más bonita, ¿eh? El nieto del maestro Losada, del profesor este aquí hoy acompañando. Os doy las gracias de corazón. Voy a ser muy breve porque hay muchas personas que tienen que intervenir, pero sí me gustaría, si alguien me preguntara de todas las actividades que tenemos a lo largo del año, son muchas y variadas, me quedaría con alguna importante, de verdad de forma sincera y cariñosa diría que una de ellas es este acto donde se entregan los premios en la figura del profesor Manuel Losada Villasante. Y este sentimiento está cargado de dos pilares fundamentales de razones. La primera, y la más importante para mí, es haber sido partícipe de la creación de estos premios en torno a una figura. Yo siempre digo, cuando hablo de don Manuel, siempre digo que hablo de un hombre bueno, porque es lo que a mí siempre me ha transmitido, pero no puedo olvidar que estamos ante un genio del siglo XX, un investigador sin precedentes en nuestro país, una persona que sacrificó incluso poder haber sido premio Nobel para crear la cátedra en Sevilla, y gracias a ese esfuerzo y a ese sacrificio, eso que él tanto también, a modo didáctico, lo que significa el esfuerzo de la docencia, no regalar, eso siempre ha sido una bandera de él. Gracias a él, precisamente, hoy hay premiados en esa disciplina que él abanderó y que él protagonizó en una cátedra de forma humilde, pero que con el tiempo lo ha convertido en una referencia a nivel nacional. Y desde luego, la figura de don Manuel ha dado pie también, y es otra de las grandes razones, a desde una institución humilde, como puede ser un ayuntamiento, haber participado, colaborado en la difusión y sobre todo en el patrocinio de los grandes talentos a través de estos premios, que llevan también una remuneración económica que sin duda es imprescindible para que sigan trabajando y sigan ahondando en esos secretos de la ciencia en beneficio de toda la humanidad, ¿no? Creo que el mejor ejemplo que hemos tenido precisamente ha sido estos dos años de pandemia, donde precisamente los científicos son los que nos han sacado de esta situación. Por tanto, feliz de haber creado este premio, feliz de seguir patrocinando, defendiendo también públicamente el enorme trabajo que hacen los científicos y sobre todo también feliz de que sea una ciudad milenaria, que por cierto en muy poquito tiempo seremos el patrimonio mundial, sea también el estandarte de estos premios tan maravillosos como son los predios Losada Villasante. Por tanto, para terminar, felicitar a todas las personas que han presentado sus proyectos, que cada año van en aumento, todos son importantes, pero evidentemente el jurado pues todos los años gratifica o destaca, en este caso, a cuatro trabajos de Ana Isabel, de Elvira, de Pedro y de Francisco Manuel, a los que les doy las gracias por vuestro trabajo. Os insuflo esa ilusión y ese apoyo que debéis de tener de todas las instituciones que están hoy aquí representadas, que sigáis trabajando, que nunca se desanimáis, porque la gran mayoría, o por decir toda la mayoría de la sociedad, reconocemos en vosotros el esfuerzo, el sacrificio y el ejemplo para las futuras generaciones, entre ellas el nieto del profesor Javier de Sante. Mucha felicidad y muchas gracias.
gracias, Juan Ávila, alcalde de Carmona. Vamos con la entrega de los galardones. En primer lugar, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, nos va a ofrecer una semblanza, detalles sobre el ganador y el porqué de este galardón y el haberlo logrado. Señor Pulido, premio, recordemos, a la excelencia en la investigación científica. Presentación de Pedro Medina Vico, premio a la excelencia en la investigación científica. Es un gran honor para mí la entrega del premio de la excelencia en la investigación científica de este año al investigador de la Universidad de Granada, Pedro Medina Vico, reconocido por sus aportaciones contra el cáncer. Licenciado en Ciencias Biológicas en la capital granadina, se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido galardonado por el trabajo titulado Investigación de los genes no codificantes de proteínas. Sus investigaciones profundizan en el estudio del cáncer con el fin de avanzar en el conocimiento de sus bases moleculares y con la esperanza de paliar los estragos causados por esta enfermedad. En concreto, Medina Vico se centra en el estudio del cáncer de pulmón y de los tumores hematológicos. El investigador de la Universidad de Granada impulsa también estudios contra la leucemia infantil acerca de nuevos tratamientos contra el cáncer. Todo un ejemplo del esfuerzo, la excelencia. Muchísimas felicidades. Al jurado de los premios de investigación Rosada Villasante. Ha tenido que ser una deliberación complicada porque hay grandes investigadores en esta tierra que muchas veces no acaparan la atención mediática que se merece. Por eso también le doy la gracia a la organización de estos premios por dar valor a la investigación. Este premio se ha otorgado al estudio de unos genes llamados no codificantes de proteína, cuya labor se pensaba era inservible para la célula. Nuestro estudio ha colaborado a desvelar que estos genes pueden ser importantes en el desarrollo de patologías como el cáncer. Por último, destacar que estos estudios no los han llevado a cabo de forma individual, sino adaptados por un equipo de investigación al cual era accesible este premio y le doy la gracia. Un saludo. De obtener un galardón es, por ejemplo, anunciar nuevas líneas de investigación. Señoras y señores, el profesor Pedro Medina Vico. Lo primero, me gustaría empezar dando las gracias a todos por haber venido y muy especialmente a todas las personas que han hecho posible estos premios, concretamente a los patrocinadores. Es importante tener estos reconocimientos porque visibilizan el esfuerzo de los investigadores andaluces para adquirir un conocimiento y, bueno, como han comentado a lo largo de estas intervenciones, ahora sí que vemos muy patente con la pandemia los esfuerzos que hace la investigación por mejorar nuestra sociedad. Me gustaría también dar las gracias al profesor Manuel Losada Villasante, un insigne investigador andaluz, natural de Carmona, que da nombre a estos premios y que nos ha servido de inspiración para muchos investigadores como yo. Ahora los científicos nos quejamos de las dificultades que tenemos para realizar investigación, pero no me quiero ni imaginar lo que tenía que hacer investigar en la época del profesor Carmona. También me gustaría dar las gracias al jurado y a los miembros de la Universidad de Sevilla por haberme visto merecedor
premio. Y lo vuelvo a comentar, creo que para mí ha sido una grata sorpresa porque hay grandes investigadores en Andalucía y que podían haber sido también merecedores de este galardón como lo he sido yo. Y para mí es un honor representar a los jóvenes investigadores andaluces en este galardón. Finalmente me gustaría dar las gracias a los que me han hecho llegar aquí, a mis padres, cuya educación, que me han transmitido valores de esfuerzo, que son necesarios para muchas cosas en la vida, entre ellas para investigar, a mis mentores que me han ayudado a crecer, a mi equipo de investigación, porque actualmente la investigación es un esfuerzo colectivo, y a mi mujer y mi hijo por permitir que la investigación me robe un tiempo que a veces debería compartir más con ellos. ¿En qué trabajamos nosotros? Bueno, es complicado porque trabajamos en cosas muy específicas, pero comentaré así básicamente una idea de qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros estudiamos genes, concretamente en nuestros genes, y en nuestra información, que está guardada en el ADN, hay guardada muchísima información. Y solo el 5% de esa información es para generar los productos que forman la estructura de nuestras células. Esto parece, a mí me llamó la atención cuando lo estudié como alumno, porque el 95% de la información que tenemos en nuestras células no sabemos qué es lo que hace. Y se pensaba que era chatarra, que no servía para nada, y estamos descubriendo que no es eso. Esa información no sirve, no contiene la información exacta para hacer la estructura, pero sí que nos dice cuántas se deben de hacer, cómo se deben de hacer y cómo deben de interactuar estas estructuras. Y esa información pues, también es muy importante. Y nosotros hemos puesto en valor la importancia de esa información porque hemos visto que cuando se altera, genera enfermedades como el cáncer. Y concretamente, como ha comentado Salomón, la investigación que realizamos no para y recientemente, precisamente hace unas semanas, hemos conseguido publicar una investigación sobre cómo las mutaciones en estas regiones que no codifican exactamente la estructura, pero sí que nos dan las instrucciones de cómo deben de hacerse, pues son relevantes para formar tumores en concreto con el linfoma. Y nada más, daros las gracias a todos por vuestra presencia y de nuevo a todo el mundo que ha hecho posible estos premios por esa ayuda y esa visibilización que nos dais a los investigadores. Muchas gracias, profesor Medina. Felicidades. Llamamos, por favor, al escenario para entregar el premio a la excelencia en la investigación agroalimentaria y para recordar, en este caso, detalles sobre la carrera profesional de nuestra ganadora. Premio a la excelencia en la investigación agroalimentaria. Llamamos, por favor, a Víctor Yuste, director general de Pro Interalimentario. Impulsar estos
yo tengo un Losada. Se puede tener, yo tengo una beca la Humboldt, yo tengo la antigua beca Carolina, yo tengo la beca... No, pues ahora pues es un orgullo que poco a poco ahora digan los investigadores, oye, yo tengo un Losada. Pues la verdad que empezar como empezó esto con la ayuda del impulso de Juan, querido alcalde, de Antonio Yélamo y de Salomón, que sin vosotros esto hubiera sido imposible. Fijaros que soñar, ¿no? Y os quedaréis cortos. Y la verdad que os habéis quedado muy, muy, muy cortos. Pero bueno, para nosotros, para el Foro Interalimentario, como organización empresarial que agrupa empresas de la industria y de la distribución alimentaria, importantes a nivel nacional, muchas con gran presencia e implicación en Andalucía, es de verdad una satisfacción, porque en nuestro ADN llevamos que la I más de más I es imposible sin contar con investigadores. Y más ahora, como veremos, en el ámbito de la investigación agroalimentaria, en la cual la colaboración entre todos los eslabones de la cadena en investigación agroalimentaria son los insumos, el sector productor, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, la industria que transforma esos alimentos y la distribución que los pone los lineales a disposición del consumidor sería imposible. Por ello es importantísimo trabajar siempre con visión de cadena, trabajar la excelencia, la competitividad, la eficiencia y apostar por todo aquello que añada valor al consumidor, que añada valor también, por tanto, a la actividad empresarial. Aquí, como siempre en el sector agroalimentario, pues nuestro querido homenaje también al profesor Losada Villasante, también a su familia, a Antonio, a sus hijos, a su nieto. Siempre los tenemos mucho en el recuerdo. Pero hoy premiamos a una profesora, a la doctora Elvira Fiallo, investigadora del Instituto de Horticultura Subtropical y Mediterránea de La Mayora, un centro mixto del CSIC con la Universidad de Málaga. Su carrera está dedicada fundamentalmente a revelar la biología y diversidad de virus emergentes que afectan a los cultivos hortícolas con el objetivo de controlar las graves enfermedades que causan tanto en la horticultura intensiva de Andalucía como en el resto del mundo. Por tanto, es una investigación que trasciende realmente a la, vamos a decir, la demarcación territorial geográfica de Andalucía. Como sabéis, las enfermedades emergentes son aquellas que surgen en lugares concretos, específicos, que se convierten en epidemias, o pueden ser endémicas o pueden ser pandémicas ya a nivel global. A veces tenemos la consideración que las enfermedades solo atacan, por ejemplo, la salud pública. Hay muchas que, como sabéis, se llaman las zoonosis, que surgen del ámbito de la naturaleza, bien de sanidad animal, ganadería o agricultura, y que afecta al ser humano. Somos conscientes por lo que conocemos ahora con la epidemia y la pandemia global de la COVID-19. Pues también las plantas, la sanidad vegetal, se ve afectada por numerosas enfermedades conocidas por las plagas que merman mucho la producción. Por ello, aquí se traducen numerosas pérdidas, pero no solo económicas, sino también pérdidas de productividad, que al fin y al cabo va a proveer alimentos a la sociedad. La investigación de la profesora Fiallo ha hecho mucho énfasis en este aspecto. Muchas de las enfermedades que causan las plantas están causadas por virus, que se extiende más allá, como he dicho, al territorio de Andalucía. Y además hay que tener en cuenta que en los últimos 40 años se han detectado como media un virus nuevo en productos hortícolas. Fundamentalmente aquí en España tenemos una región, una provincia, una zona geográfica como es Almería. Dicho lo cual, su trabajo aquí premiado se titula Nuevos virus, variantes emergentes que amenazan los cultivos hortícolas protegidos andaluces. Las investigaciones, como sabéis, son cruciales si queremos seguir proporcionando alimentos sanos, de calidad y seguros a la creciente población mundial. Todos somos conscientes de la presión demográfica que tenemos y que vamos a tener de aquí a 2050. Por tanto, es necesario investigar en nuevos recursos y en nuevas materias primas, haciendo más con menos y apostando mucho por la valorización luego de los residuos. Para una exitosa actividad agraria es imprescindible hacerlo de forma sostenible, innovadoras y aplicando la ciencia. Aquí la investigación es muy importante, la innovación, pero siempre seguirnos por criterios científicos y no por criterios ideológicos, aplicando la tecnología, que básicamente en agricultura se llama la agricultura de precisión con la digitalización. Tenemos que tender a una cadena agroalimentaria sostenible, pero esa sostenibilidad que todos conocemos en los tres ejes, ¿no? La económica, la social y la medioambiental, yo quiero hacer énfasis en la primera, que es la económica. Sin una sostenibilidad económica para todos y cada uno de los eslabones, será imposible
se pongan como se pongan, y lo diga quien lo diga, logra la sostenibilidad medioambiental y la social. Primero la económica, y con eso, y con ello, una vez conseguido, luchar, evidentemente, para minimizar el cambio climático, para minorizar también la descarbonización, el desperdicio alimentario, el bienestar animal, ¿no? Y apostar por una economía circular. Aquí los investigadores tenéis, todos los investigadores, un papel esencial en el agro, porque tenéis que dotar tecnologías y nuevos, desde luego, conocimientos que redunden en mejores producciones con mejores rentabilidades. Andalucía, que os voy a contar, es un sector agroalimentario, es una ventana de oportunidades, es motor, punta de lanza de la economía y fuente de empleo, también de arraigo, de cohesión social, territorial. Ahora que tanto se habla de la España vaciada o de la despoblación, el sector agroalimentario en su conjunto es una fuente para evitar esa despoblación. Hemos visto cómo ha sido reconocido el sector agroalimentario como valor sector esencial estratégico en la pandemia, en los primeros meses allá con la declaración del Estado, del decreto de Estado de Alarma. Es un buen ejemplo también del hacer de todos los eslabones de la cadena. Tenemos mucho recorrido por delante, pero hay que tener en cuenta que este sector ha sido el que ha garantizado el abastecimiento alimentario a la población. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en este país todo el sector agroalimentario, toda la cadena, todos y cada uno de los eslabones, no hubiera cumplido con su labor de abastecer a los españoles, aquí a los andaluces, de alimentos en sus lineales, ¿no? Yo creo que ha sido un mérito, fruto de la profesionalidad que hemos tenido, ¿no? Tenemos por delante muchos retos, no ya saben ustedes, en el sector agroalimentario, tenemos la aprobación definitiva de la nueva PAC, tenemos los fondos europeos, los Next Generation, el tan famoso, repetido últimamente, el PERTE agroalimentario, ¿no? Se me antoja este aspecto muy escaso, 1.000 millones de euros, creo que para un sector agroalimentario que es punta de lanza de economía y riqueza y empleo en este país. Ahora mismo, por desgracia me refiero por el tema del turismo, es el primer sector manufacturero e industrial de este país. Pues bueno, pues creo que son pocos fondos para ello, ¿no? Pero bueno, no debemos de hablar solo de fondos europeos, ¿no? De fondos económicos, sino también de las transformaciones que España y Andalucía necesitan. Pero para que esta cadena agroalimentaria sea una realidad, necesitamos a vosotros los investigadores. Yo creo que nos ayuden también a reinventarnos, no solo en el ámbito agroalimentario, sino también en los otros ámbitos, a innovar permanentemente en esta cadena de valor. Y yo quiero reiterar mis felicitaciones a vosotros, a los investigadores, porque de verdad sois, he dicho antes, vuestro trabajo y liderazgo nos hace ser punta de lanza, motor de la investigación, para que, esta investigación y la aplicación práctica en la sociedad seguís apostando por ella. Yo creo que hay que apostar por la eficiencia, la aplicabilidad y simplemente, como siempre digo al final de estos premios, de verdad os doy un consejo, si me lo permitís. Poned siempre el objetivo de vuestras investigaciones en la eficiencia, la aplicabilidad y el aporte de valor de vuestras investigaciones en la sociedad en la que vivimos y sobre todo la que queremos dejar a las próximas generaciones. Muchísimas gracias. Mi trabajo se centra en el estudio de nuevos virus y variantes virales que amenazan los cultivos agrícolas protegidos de Andalucía. Ejemplo paradigmático de emergencia viral a nivel mundial. Basta decir que en los últimos 40 años se ha detectado de media un nuevo virus cada año en estos cultivos en Andalucía. Muchos de estos virus son transmitidos por insectos como las moscas blancas y amenazan a cultivos tan importantes como el tomate, el pimiento, el pepino o el calabacín, tanto en Andalucía como en otras muchas zonas del mundo. Parte de mi trabajo consiste en determinar las causas por las que los virus se han extendido a nuevas áreas geográficas o han adquirido la capacidad de infectar a un nuevo huésped, lo que incluye la aparición de nuevas variantes por mutación, el movimiento a larga distancia del material vegetal o el incremento de los insectos vectores relacionados con el cambio climático. Un mayor conocimiento científico sobre estos virus permitirá diseñar estrategias de control efectivas y duraderas, lo que impactará en la economía global y la seguridad alimentaria. Por favor, que suba al escenario la profesora Elvira Fierro. Por favor. Muchas gracias.
En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Lozada Villasante por ser la inspiración para estos premios. También al jurado por haber valorado también mi currículum, mi trayectoria, la investigación científica que realizo, como para decidir que sea merecedora de un premio tan importante como este. A los organizadores y los patrocinadores por decidir que uno de los premios, que una de las modalidades sea precisamente la de investigación agroalimentaria, tan importante en Andalucía, en España y en el mundo, y que a veces no es tan valorada cuando se compara con la investigación científica en otras ramas de la ciencia. Por último, y no menos importante, me gustaría agradecer a mi familia, la que está hoy aquí, mi marido, mi hija, la otra que viene aquí, y a mi madre, que por estar tan lejos no nos puede acompañar hoy. Muchas gracias a todos. No está claro el nombre, pero me ha dicho Eva, quizás. Que venga bien, que es lo importante. Recordamos a los oyentes de Radio Sevilla, estamos en directo en la sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol. Estamos entregando los galardones de la novena edición de los premios Lozada Villasante. Ya sé que se ha mencionado aquí que en el currículum es muy importante, es verdad, pero también hay que recordar, por cierto, que lo que son los premios a nivel nacional en cuanto a la investigación, premios además de todo tipo, este en concreto es uno de los más importantes en cuanto a su dotación económica, en su conjunto. Premio a la excelencia en la investigación en economía circular. Llamamos por favor al escenario a Jorge Romero, director de Relaciones Externas de Mercadona en Andalucía. De Sevilla y a la cadena SER y al resto de patrocinadores por la celebración de una nueva edición de los premios Lozada Villasante, que ya es la novena. Y todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a la labor investigadora de todos los premiados y también de todos los participantes en esta edición. No nos cansamos de repetirlo, gracias a vuestro esfuerzo seremos capaces de superar muchos de los retos a los que nos enfrentamos. Os debemos mucho. Y este premio tan solo es una forma más de haceros visibles y de reconoceros vuestro trabajo por el bien común. Así que de verdad, enhorabuena a todos. Dentro de estos retos comunes a los que me refería está sin duda el ser capaces de conciliar actividad económica y progreso con la sostenibilidad ambiental. Pero también nos encontramos con el reto de adaptarnos en nuestros procesos, las empresas, a los cambios normativos y regulatorios. Este año que empieza va a ser un año clave en la economía circular. Este año verá la luz la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que junto a la estrategia España Circular 2030 y el primer plan de economía circular 21-23, aprobado el pasado mes de mayo, supondrán un enorme esfuerzo para las empresas. Además, hace escasos días ha iniciado su tramitación en el Parlamento de Andalucía el proyecto de ley de economía circular de Andalucía, tras superar su fase de anteproyecto. La futura norma que favorecerá ese cambio de paradigma de la economía lineal a la economía circular ha contado con la participación de todos los actores clave y entendemos que esta participación es de vital importancia para que la norma de verdad pueda impulsar de forma ambiciosa pero realista un paulatino y certero acercamiento de las empresas a la economía circular, mejorando así la competitividad y eficiencia de las mismas en nuestra comunidad. Desde Mercadona creemos rotundamente que la economía circular es el camino, un camino de trabajo colaborativo en el que todos nos tenemos que sentir identificados, empresas, administración y sociedad, para que remando todos en la misma dirección lleguemos a un buen puerto. Y no habrá economía circular si todos los esfuerzos recaen solo en una parte. Se hacen los esfuerzos de verdad, el llegar a la economía circular se hará entre todos. En Mercadona hemos decidido dar el sí a cuidar el planeta, continuar cuidando el planeta con el paradigma de la economía circular. Simplemente poneros el ejemplo de nuestra estrategia 625 para la gestión de los plásticos, de los residuos plásticos.
hacemos 6 acciones para que en el 2025 lleguemos a un triple objetivo. El primero, reducir el 25% del plástico en nuestros productos de marca propia. El segundo, que todos nuestros envases de plástico sean reciclables, reutilizables o compostables. Y el tercero, reciclar todo el residuo plástico que se genera en nuestras tiendas. Nos queda un enorme recorrido por delante y en este recorrido los avances tecnológicos, la investigación va a jugar un papel insustituible. Precisamente por ello decidimos apostar en su día por los investigadores con nombre y apellido e impulsar por segundo año consecutivo su labor en el ámbito de la economía circular. Nos enorgullece saber que se están dando pasos importantes como el que ha realizado el investigador premiado, Francisco Manuel Baena, doctor en Ingeniería Energética, Química y Ambiental por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, máster en Ingeniería Química por la Universidad de Sevilla y máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, y ha sido merecedor de este premio por su trabajo presentado bajo el título Integración de la captura y uso del CO2 en plantas de tratamiento de aguas residuales para la obtención de nuevos recursos valorizables. Él lo va a explicar mucho mejor, pero avanzaros que la novedad radica en haber sabido dar solución de forma combinada a 3 demandas relativas a las instalaciones de aguas residuales. Mejorar la calidad del biogás producido en los digestores de lodos, energía, recuperar y valorizar los nutrientes existentes en las corrientes de retorno, agricultura, y reducir fuertemente la emisión de gases de efecto invernadero, medio ambiente. Fijaros en la combinación perfecta y tan atractiva de mejorar a la vez las fuentes de energía, de mejorar a la vez la alimentación, de mejorar a la vez nuestro planeta. Y todo ello alrededor de un bien tan preciado como es el agua. Nuestra más sincera enhorabuena, Francisco Manuel. Sin más, trasladar de nuevo la enhorabuena a todos los premiados y, por supuesto, nuestro reconocimiento de nuevo a todos los participantes por su esfuerzo en seguir investigando para que todos podamos seguir viviendo en un mundo mejor. Muchas gracias. Villasante, en la categoría de economía circular, cuyo objetivo era producir un compuesto valioso que se pudiera usar como producto de alto valor añadido, eliminando el CO2 de una corriente de biogás y produciendo a su vez un biometano que también tuviera un valor comercial de añadido. En este proyecto lo primero que se hacía era pues, eliminar el CO2 del biogás, que es conocido como biogás upgrading para producir biometano, que puede ser utilizado como fuel o como combustible para muchas aplicaciones distintas. El segundo paso era con la solución absorbente con la que se había capturado el CO2, integrarlo ello dentro de una planta de depuradora de aguas residuales con una etapa de membranas que no se puede ver en el laboratorio, pues está en otro laboratorio. Y por último, pasábamos a la precipitación de ese compuesto valorizable, que es un carbonato de calcio y que podemos ver aquí, que puede ser utilizado en este proceso de economía circular. Por favor, profesor Baena, adelante al escenario si está amable. Pero sí bastante intenso, si me permite. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al profesor que hizo lo posible estos galardones a día de hoy, ¿no? Profesor Losada Villasante y a su familia que está hoy aquí. Muchas gracias a los patrocinadores que han apoyado estos premios durante muchos años, la novena edición, en particular a Mercadona por apoyar el premio de la economía circular. Perdón, no lo veía. ¿Perdón? Muchas gracias, Mercadona. Siempre un orgullo volverme a cruzar con Mercadona en mi camino. Bueno, muchas gracias también a mis compañeros y amigos de la escuela, en particular a los 4 que han podido venir hoy, Mónica Rodríguez Galán, Bernabé Alonso, don Benito Navarrete y don Luis Briche.
pero también a aquellos que no han podido venir hoy, muchos, pero me gustaría recordar en especial al profesor y doctor Tomás Ramírez Reina, que es un gran compañero y amigo, que ha hecho posible que hoy esté aquí también. También me gustaría, por supuesto, agradecer a mi familia, a mi padre, a mi madre están aquí, a mi hermana, que no ha podido estar, pobre, pues está en Irlanda trabajando, pero me consta que está siguiéndolo online ahora mismo por el canal de la Fundación, así que gracias a la Fundación también. Y también a mi pareja, que está actualmente también en Gotemburgo y no ha podido venir, a Judy González Arias, por aguantarme día a día, que no es poco. Y bueno, no se me ocurre mejor forma de hablar de mi trabajo que como lo definió Jorge antes. Ha dicho que yo lo iba a explicar mejor, pero siento decirlo que no, que la ha explicado muy bien, demasiado bien, que mejor que yo en el vídeo, desde luego. Y poco más puedo hacer en ese sentido, ¿no? Sí que me gustaría, y esto es un poco improvisado, ¿no? Porque no lo había pensado antes, pero lanzar una reflexión, ¿no? Un mensaje de apoyo, un mensaje de ánimo, ¿no? De insistencia, ¿no? A esos nuevos investigadores jóvenes que a día de hoy están empezando su carrera. Y esto viene porque el otro día, como se ha mencionado anteriormente, en la Universidad de Gotemburgo, una estudiante de doctorado, ¿no? Que está empezando ahora, bueno, pues me preguntaba que por qué iba a España, le comenté sobre estos galardones, estuvimos hablando un poco de la investigación en España, que como no es ningún secreto que no es fácil a día de hoy, ha mejorado bastante con respecto a los tiempos del profesor Losada, por supuesto, pero no es fácil a día de hoy, menos para los que están empezando, ¿no? Y me preguntaba ella, esta joven estudiante que está empezando ahora el doctorado, que dónde está la clave del éxito, ¿no? O el de no rendirse, ¿cuál es el truco, no? No supe responderle. La verdad es que no supe responderle. Le dije, bueno, suerte, me imagino. Pero antes, hablando con Carmen y con Jorge, ¿no? Sobre la estrategia que tiene Mercadona para reducir los plásticos e implantar economía circular poco a poco, me he dado cuenta de la respuesta. Y la respuesta no es otra que el trabajo y la existencia. O sea, no hay truco, señores. Los jóvenes que estáis hoy en día empezando, trabajar, trabajar y trabajar, no hay más. Encontrar motivación que os lleve a ello. Y mi motivación para llegar hasta aquí, gracias a Dios, tuve la suerte, ¿no?, de vivir muchos años con ella, pero no está a día de hoy aquí. Mi motivación está arriba, es mi abuela. Y es una motivación que va a ser... es una motivación que es inagotable, encontrar en los jóvenes investigadores esa motivación que nunca se agote, ¿no? Y bueno, me gustaría terminar el discurso de nuevo agradeciendo a todas las personas que están aquí, pero en especial un agradecimiento especial a ella que está arriba, seguro que nos está escuchando de un modo u otro. Gracias. Muchas gracias. Profesor Baena. Hemos alcanzado el último galardón, por cierto, en el que la luz va a ser protagonista. Me viene bien para recordar que esta estatuilla es un obsequio totalmente desinteresado, ya es la novena edición de la Escuela de Artesanos de Helves. Lo que quiere representar es el nacimiento de una planta, la función clorofílica, la luz. A continuación, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, les va a contar a todos ustedes, les va a decir quién es el ganador en este caso, o ganadora, del premio a la excelencia en la investigación en innovación. Rector. Muchísimas gracias, Salomón. Señoras y señores, me corresponde en este momento llevar a cabo, glosar la semblanza de la ganadora del premio, la doctora doña Ana Isabel Borrás Martos. Es para mí una coincidencia que, aun cuando en los 9 años de... desarrollo de estos premios, Antonia, hemos ido abriendo desde la Universidad de Sevilla la idea de hacerlo cada vez más transversal, cada vez más amplio, más universal, y como prueba de ello hoy tenemos ganadores premiados de la Universidad de Granada, de la Universidad de Málaga, en La Mayora, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o algún investigador que ahora todavía, como nos han contado, está en Suecia desarrollando actividades de investigación. Pero la suerte me ha correspondido, y no es porque los demás no me hayan parecido extraordinarios, y así lo hice saber en el desarrollo del fallo, sino me ha correspondido sembrar la figura de Ana Isabel Borrás Martos, como he dicho, premio en investigación de innovación,
que trabaja en el Instituto de Investigación, donde yo he desarrollado una buena parte de mi labor investigadora a lo largo de mi vida. Ella es licenciada en Física por la Universidad de Sevilla en 2003, recibió el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Sevilla en 2007 y es desde el 2011 científica titular por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el instituto al que me refería, el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla, que es un ejemplo claro de éxito, Margarita, un centro mixto Universidad de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es la Universidad de Sevilla el centro, la universidad española que más centros mixtos tiene, que más alianza, más potente tiene con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ana Isabel ha ganado con el trabajo de investigación, como ha dicho Salomón, materiales avanzados para la captación de energía ambiental, luz, movimiento y temperatura. Su principal línea de investigación se encuadra en el marco de la nanotecnología, pudiéndose resumir como el desarrollo de superficies nanoestructuradas funcionales. Su trabajo de investigación se desarrolla con una doble vertiente, lo cual considero que es absolutamente clave. No solo se trata de desarrollar cuestiones aplicadas, sino que también se trata de avanzar en la ciencia básica, en los fundamentos clave que sostienen la experiencia de los experimentos, los resultados de los experimentos que encontramos. Solo con interpretación global a la realidad podemos luego llevar a cabo las mejores aplicaciones. Por eso Ana Isabel ha desarrollado un trabajo extraordinariamente fundamental de ciencia básica en relación con la síntesis de nuevos materiales y en el estudio de sus mecanismos de crecimiento. Y por otro, le ha encontrado aplicaciones importantísimas a partir de las propiedades ópticas de transporte y de mojado de los materiales que ella sintetiza. Su investigación establece bases para la implementación de estos materiales en dispositivos encaminados a la captación de la energía ambiental y sus resultados objetivos bibliométricos son claramente llamativos. Tiene un índice H de 31,3, esto quiere decir que recibe en torno a 300 citas de investigadores de otros espacios del mundo de su trabajo a lo largo de cada año. Ha conseguido captación de fondos en las convocatorias más competitivas a nivel nacional e internacional. Les destaca un proyecto ERC de la Unión Europea o un FED Open, con el cual ha captado en torno a 2 millones de euros para desarrollar investigación. Son varios prototipos los que ha realizado y ha llevado a cabo fruto de su actividad y en este momento se encuentran en funcionamiento real en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Y luego, además, ha desarrollado una extensa labor de transferencia tecnológica contando con más de 20 informes que desarrolla, que transfiere a empresas y posee una patente internacional como primera autora, además de dos que ya ha sido presentada. Ha recibido numerosos premios, pero les quiero destacar que también es ganadora del Premio Real Academia Sevillana de Ciencias, premio que también me une con ella en la trayectoria investigadora que hemos desarrollado a lo largo de muchísimas personas en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla y que quiero agradecer también a la Real Academia Sevillana de Ciencias por tan excelente idea que también se perpetúa como este premio a lo largo de los años. Tienen ustedes aquí a la premiada para que os cuente la línea de su trabajo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Vegas y soy científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Trabajamos en la isla de la Cartuja. Y quiero haceros una pregunta. ¿Quién en la audiencia no tiene un móvil? Estoy segura de que la respuesta es que todo el mundo en la audiencia tiene un móvil y seguramente también tengáis un smartwatch o unos iPods. La duda es qué vamos a hacer para poder alimentar y darle potencia a todos esos dispositivos móviles que tenemos a nuestro alrededor y que nos hacen cada día la vida más fácil y que nos permiten estar conectados pues, con nuestros seres queridos y que en un futuro queremos usar pues, por ejemplo, para hacer la monitorización médica de la gente que nos rodea o de las estructuras en las que vivimos, la monitorización estructural de edificios o mantener conectada la ciudad en lo que se conoce como el paradigma de ciudades inteligentes. La cosa es que no podemos hacerlo solo con baterías. ¿Por qué? Bueno, primero porque la batería puede ser un problema desde el punto de vista medioambiental y también porque es imposible cambiarle las baterías y las pilas a todos los millones de dispositivos wireless que nos van a rodear en unos cuantos años. Lo que hacemos nosotros aquí en el Instituto de Ciencia de Materiales es desarrollar un nuevo tipo de solución que consiste en
hacer sistemas que capten la energía que hay en el ambiente o en el entorno de estos dispositivos y la puedan almacenar en una pequeña batería o en un supercapacitor, de manera que alimentamos estos dispositivos con la energía que hay disponible en el entorno del dispositivo y en el momento. ¿Qué pasa? Estas fuentes ambientales suelen ser random o intermitentes o no siempre generan mucha potencia, entonces no podemos usar una sola fuente, necesitamos como mínimo varias fuentes de las que alimentarnos. En nuestro caso hacemos captadores de energía ambiental basados en movimiento, en luz indoor y outdoor y también en cambios de temperatura. Aquí en Sevilla durante el verano dentro del edificio estamos a 25 grados y cuando salimos estamos a 40, pues de ese cambio de temperatura también podemos captar energía. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo todos los días voy andando desde mi casa al instituto con esto en el bolsillo, que como sabéis es una cajita para los AirPods. ¿Qué pasa? Si yo pudiera captar toda la energía que genero con la fricción de mi cuerpo, con la vibración y con el movimiento, cuando llego aquí al instituto, 20 minutos más tarde, tendría cargados mis AirPods sin necesidad de enchufarlos a la red. Y esa es la idea principal con la que trabajamos aquí. Hemos dado un pasito más y como también trabajamos en superficies capaces de repeler el agua, en superficies donde las gotas de agua rebotan muy fácilmente, estamos empezando a hacer captadores de estas energías, pequeñas energías del impacto de gotas de agua para producir los primeros paneles de lluvia disponibles a nivel europeo. Espero que os haya gustado y os haya interesado. Muchas gracias. Profesora Borrás, siga dando pasitos y suma por favor a la escena. Un científico tiene que ser curioso y tiene que ser muy listo.
pero sobre todo tiene que ser perseverante y tiene que ser valiente. Hoy estamos aquí porque, como ha dicho el rector, conseguí una ERC Starting Grant, que es de los proyectos más difíciles que te pueden dar a nivel internacional y que tiene una evaluación que es terrible. Una de las cosas que tienes que hacer es ir a Bruselas y enfrentarte a un panel de expertos de todas las materias y los tienes que convencer de que lo que tú haces aquí en Sevilla va a tener impacto también para ellos. Fue muy difícil, yo no lo conseguí a la primera, pero eso me dio un empujón porque me convenció de que realmente tenía que poner toda la carne en el asado. Y bueno, al final aquí estamos celebrando esa Starting Grant y Recti celebrando este premio. Y yo estoy convencida de que estamos poniendo nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Entonces, yo le dije a Salomón, como mi vídeo ha sido largo, voy a ser breve, pero me dijo, no, que es tu día. Entonces, a ver, esto no es un camino de rosas, ¿no? Esto ha sido súper difícil y como todos sabéis y todos los científicos sabemos, esto no lo hace nunca una sola, es imposible. Y hay una frase que habréis escuchado mucho de los científicos, que a lo mejor es un poco redundante, yo nunca la he dicho en voz alta, pero hoy la voy a decir, esta mañana he leído que realmente no viene de Newton, sino de un colega suyo, que es así, ¿no? Si he llegado a ver más lejos que otro es porque me subí a hombros de gigantes. Bueno, pues yo tengo la suerte de haber contado con gigantes y con valientes. Con valientes de todas las edades y con gigantes de todos los tamaños y no solamente en ciencia. Bueno, y para empezar voy a agradecer este premio a mis tres queridos gigantes que hoy están en el colegio, que por fin pueden salir de nuevo a una excursión y mantener una vida más o menos normal, y que no solamente son listos, preciosos y curiosos, sino que tienen una paciencia infinita, infinita con su madre, infinita con su padre. También a los jóvenes investigadores que he ido formando a lo largo del tiempo, porque yo ya soy, siempre soy una niña vieja, y soy una investigadora joven, pero vieja también. Entonces, a los primeros que salieron, que son como mi primera oleada, que ya son investigadores independientes, lo que yo sigo echando de menos. Y después también a los que ayer me dejé arriba en la Torre Telly, disfrutando de este premio, y que espero que volvieran todos bien, y que cada día, ¿verdad?, que me hacen enfrentarme a nuevos retos, y sobre todo, lo más importante, me hacen ilusionarme con que últimamente hago algo más que papeleo, porque he dicho que no iba a ser crítica, pero el papeleo no me lo quita nadie. Hay otros que no son tan jóvenes y que no son solo compañeros, sino que ya son mi familia, con los que he vivido los vaivenes terribles que hemos sufrido durante los últimos años. Y para ellos palabras como perseverancia y resiliencia se quedan cortas. No hay palabras para de verdad describir lo que ellos han hecho. Pero bueno, ahora se nos abre una nueva etapa y yo soy muy positiva y compartimos un propósito común. Vamos a hacer la mejor ciencia que podamos, pero también vamos a ser felices en el camino, que es súper importante. Ser feliz en lo que uno hace debería ser una obligación para todos nosotros y sobre todo para los científicos que tenemos el mejor trabajo del mundo, lo siento, pero es verdad, no hay otro igual. Pero es un trabajo súper exigente, estamos siempre bajo evaluación, siempre bajo presión. Entonces también necesitas otros gigantes, gigantes de estos que te dicen que aunque todo se tambalee a tu alrededor, no pasa nada, que siempre tienes un brazo en el que apoyarte. Los amigos y la familia tienen un papel principal y primordial. Tienen que tener paciencia, tienen que tener mano izquierda, tienen que tener capacidad de obligarte para desconectar. Y yo pues soy súper afortunada de tener una pequeña demostración de todos ellos. Y bueno, ya voy a terminar. Yo tengo que ser más valiente todavía. Ahora se me termina una etapa a la que todos los científicos alguna vez se tienen que enfrentar. Y es que hay gente que decide jubilarse de este mejor trabajo del mundo. Y que además te obligan a hacerte ya completamente mayor, que es lo más horrible. Pero voy a decir que ojalá cuando a mí me toque jubilarme, a los que yo deje, les dé como mínimo la mitad de los microataques de ansiedad que a mí me están dando últimamente, porque eso significará que no lo he hecho del todo. Y finalmente, de verdad, quería agradecer a todos los promotores, a todas las autoridades, por supuesto a la familia del profesor Losada Villasante. Yo tuve el placer de verlo en uno de los premios anteriores, cuando todavía él podía disfrutar personalmente,
Quería agradecer mucho a las instituciones que, con las que trabajo, no solo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Sevilla, porque ellos permiten que nosotros, desde aquí, juguemos en grandes ligas, y eso es súper importante. Y entonces, bueno, ya habéis visto el vídeo, pero seguramente esta noche, cuando vayáis a enchufar el móvil, os acordéis un poquito de lo que se hace desde aquí, desde Sevilla, para intentar evitar ese tipo de problemáticas. Muchísimas gracias. Somos muy conscientes desde el Gobierno de la Junta de Andalucía del enorme valor que la ciencia y el conocimiento aportan a nuestra sociedad, de los relevantes avances que la actividad investigadora logra en ámbitos tan estrechamente ligados a nuestra vida como la salud, el medio ambiente, la economía circular que se ha nombrado. Una evidencia que la crisis sanitaria originada por la COVID-19 y que seguimos padeciendo no ha hecho sino reforzar. No obstante, no siempre esa labor científica es lo suficientemente visualizada y conocida por parte de la ciudadanía. De ahí que se precisen de acciones de difusión que, como estos premios, sean un reconocimiento a la labor de jóvenes investigadores que, como los protagonistas de este acto, dan lo mejor de sí mismos para poner a disposición de los andaluces nuevas oportunidades de seguir progresando y mejorando nuestra calidad de vida. Vuestros trabajos,
al igual que el resto de participantes que han concurrido en esta edición, son sin ninguna duda un ejemplo del talento, la capacidad de innovación, la excelencia y la vocación científica que tenemos en Andalucía y que ha dado al mundo referentes de primer nivel, como el caso del profesor don Manuel Losada Villasante. Desde el Gobierno de Andalucía hemos defendido siempre que la investigación y el conocimiento están estrechamente vinculados al desarrollo económico, la competitividad empresarial y el bienestar social. Y de ahí que en la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades estemos concentrando todo nuestro esfuerzo en favorecer y reforzar el sistema de I+D+I de Andalucía. Desde el inicio de esta legislatura, en 2019, hasta finales del año, el Gobierno de la Junta habrá invertido 360 millones de euros en actividades de I+D+I. Pues bien, de ese montante global hemos destinado más de 133 millones a apoyar el talento investigador, desde el inicio de su formación predoctoral hasta su posterior desempeño profesional. Hace un mes resolvimos las últimas convocatorias de sendos programas de ayudas que han permitido la contratación de 300 jóvenes en formación pre- y postdoctoral por un periodo de 4 a 3 años, respectivamente, y que hasta mediados de abril se irán incorporando a unas 40 entidades de investigación pública y privada de nuestra comunidad, entre las que se incluyen, por supuesto, las 9 universidades andaluzas. Igualmente, en el marco del programa Emergia, que tiene como finalidad atraer científicos de cualquier nacionalidad con trayectorias consolidadas y capacidad de liderazgo, ya contratamos a 40 investigadores en la primera convocatoria, a los que se sumarán otros 60 más procedentes de la segunda convocatoria, la que permitirá contar este mismo año con un centenar de perfiles del más alto nivel para que desarrollen su labor investigadora en nuestra tierra. También quisiera señalar la importancia que para el sistema andaluz de conocimiento va a suponer la próxima creación de la nueva agencia TRADE, o TRADE, que concentrará en una sola entidad todos los servicios públicos en materia de fomento a la I+D+I y que tendrá entre sus objetivos favorecer la transferencia de conocimiento desde las empresas y centros de investigación al mundo empresarial. En el Gobierno de Andalucía sabemos que destinar recursos al conocimiento es invertir en progreso, y que la falta de inversión en esa parcela puede llegar a comprometer el futuro de cualquier territorio. De ahí nuestro compromiso inversor con la investigación y la innovación. Un compromiso que viene constatado por los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística referidos al gasto en I+D, y que señalan que Andalucía superó en el año 2020 los 1.627 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,8% respecto del ejercicio anterior y el más elevado en todo caso en tasa interanual de toda la serie histórica. Esto coloca a Andalucía, en términos absolutos, en la tercera comunidad que más gasta en I+D en España, después de Madrid y de Cataluña. De ese montante global, 1.033 millones, es decir, el 63%, corresponden a recursos públicos. El resto corresponden al sector privado. Encabeza ese gasto el sector de la enseñanza superior, universidades y centros de investigación, con 728 millones de euros, lo que representa casi el 45% del total de gasto. También, en lo que respecta al capital humano, Andalucía es la tercera región en España con casi 26.000 personas dedicadas a actividades de I+D, entre investigadores y personal técnico y auxiliar, trabajando cerca de un 69% en el sector público, básicamente en universidades. Precisamente la producción y organismos de investigación andaluces sumó en 2020 casi 19.000 publicaciones, un 11% más que el año anterior, y cifra que representa igual que el peso de la población andaluza en total de nacional, en total alrededor del 17%. Y además, 12 investigadores e investigadoras andaluzas han sido incluidas en la lista Highly Cited Researchers 2020,
el ranking de los científicos más influyentes a nivel mundial, que se reconoce al personal investigador con mayor rendimiento. Todos estos datos indican que vamos en la dirección correcta en nuestra apuesta por la investigación de vanguardia y la innovación tecnológica. Pero también es cierto, y así lo ha puesto de manifiesto la situación que hemos vivido con la pandemia, que seguimos necesitando llegar más lejos y hacerlo, además, con la contribución imprescindible de la iniciativa privada. Necesitamos a las empresas para que reviertan una parte importante del beneficio que se concentra en ellas al conjunto de la sociedad. En estos momentos, en la Consejería, estamos ultimando la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía, EIDIA, que está dirigiendo José Ignacio Castillo, y para los próximos 6 años. Es un trabajo, por tanto, importante y que esperamos aprobar en las próximas semanas. Pues bien, con esta planificación perseguimos, entre otros objetivos, que Andalucía cuente con 2.000 investigadores por cada millón de habitantes, actualmente es 1.780, y que la inversión privada en I+D alcance el 55% respecto a la situación de partida actual del 36%. Trabajamos para que la ciencia y el conocimiento conviertan en el verdadero motor para el desarrollo económico y social y en la mejor garantía con la que responder a los nuevos desafíos globales que están por venir. Para alcanzar esa meta necesitamos de políticas adecuadas, del esfuerzo compartido entre la iniciativa privada y la pública y sobre todo, como algunos de los galardonados han puesto de manifiesto, del talento, del trabajo, de la perseverancia, del esfuerzo que se mantenga durante el tiempo, que seguro que vendrán los frutos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Esto está fuera de guión, ya abierto. Llamamos, por favor, a los 4 ganadores. A ver, Elvira, Ana Isabel, subir al escenario. Francisco Manuel, Pedro, por favor. Esto está fuera de guión, Por favor, subir al escenario. Es algo que nos hemos encontrado hace tan solo, un ratito y hemos dicho, claro, claro que sí. Os voy a ir contando de qué va exactamente. Nos hemos encontrado con la más que agradable sorpresa de la señora del profesor Losada, Antonia Frier O'Callaghan, trae un detallito del profesor para vosotros. Doña Antonia, por favor, si es tan amable, con un aplauso. Investigación cultural y humana que le han servido para escribir todo lo que sentía él a lo largo de todos estos años. Quizá a ellos les guste por lo menos tener el avance y en caso de que les interese, pues el libro se lo podría mandar también por internet. ¿De acuerdo? Entonces, doctor Pedro Medina, es tan amable. Enhorabuena. No se nos vaya porque vamos a preparar ya la gran foto de familia. Miren, concluimos. Permítanme hacerlo de una forma concisa pero contundente. A días tan solo del 28 de febrero. Esto es Andalucía. Y así son los investigadores andaluces. Muchas gracias.